de una vez. Tanto en la guerra. ¿Quién? Vale, basta de mierdas. ¿Quién es? Que estás aquí. Te encontraré.
te escondas! Esto acabará pronto. Cuando aparezcas, te mataré. Se te dan muy bien. Oigo cosas. ¡Esto acabará pronto! ¡Ah!
robar. Vale, basta de mierdas. ¿Quién es? Deberíamos irnos. Esta mierda dice emboscada a gritos. Bien. ¿Hay alguien ahí? Ya está. ¿Qué demonios ha sido eso?
¿Quién anda ahí? Nada. O al menos eso es lo que parece. ¿Quién? Tienes que calmarte. ¿Te cansas?
deberías haberte metido con los Minutemen. Asegurémonos de que no quedan más. Si alguien hace un movimiento brusco, iré a por él y a por su familia. Y tú, mortaja plateada, como te acerques más, veremos lo que hay dentro de la cabeza de Kent. Si tienes algo que decir, te escucho. Estos perdedores siguen esperando al legendario mortaja plateada. Creen que ha salido directamente de las páginas de un cómic. Pero los dos sabemos que mortaja plateada eres tú con un disfraz lleno de pulgas. Y tú eres débil. ¿A qué has venido? ¿A por tu compañero? Los amigos no te hacen ser débil, sino fuerte. Puedo manejarte como a un tonto porque te preocupas por un enclenque como este. ¿Tú crees que eso es fuerte? Así que esto es lo que va a pasar. Voy a matar a Kent. Luego te vamos a acribillar a tiros. No quedará nada más que gelatina. Después, iré a Good Neighbor y mataré a todos y cada uno de esos cabrones inútiles. Y prenderé fuego a todo. Nadie jode a Shinjin. Si le tocas un pelo de la cabeza a Kent, eres hombre muerto. Inténtalo. Y tú, despídete, Kent. Thank you.
Kent. Nunca me había alegrado tanto de ver a alguien. ¿Te encuentras bien? La pierna me está matando, pero podría haber sido mucho peor. Mira, me rindo. Por completo. Luchar contra el crimen no es lo que imaginaba. Si te rindes, entonces los malos habrán ganado. Tienes razón. Pero estoy cansado. Solo quiero irme a casa. Me vuelvo a Good Neighbor. Gracias por salvarme, de verdad. Pero estoy acabado. Kent. Solo necesito recuperarme, ¿sabes? Kent. Solo necesito recuperarme, ¿sabes? Solo necesito recuperarme, ¿sabes? Bajando.
sótano. Subiendo. Que más muerde el polvo. Thank you.
En Good Neighbor, tienes que solucionar tus problemas o acabas muerto. En el Hotel Rexford hay habitaciones. Si quieres algo más cómodo que un saco de dormir en el suelo. Solo necesito recuperarme, ¿sabes? Bueno, ¿podemos seguir adelante con esto? Vamos allá. Hecho. No dejes que te convenza de algo de lo que te vayas a arrepentir. ¿Qué? ¿Tienes celos? Solo necesito recuperarme, ¿sabes? Hola. ¿Necesitas algo? Ven conmigo. Claro, general. Dime, Garby. ¿Esta vez qué va a impedir que los Minutemen sucumban? Están delante de ti. Hancock. Mira quién llega. ¿Vamos otra vez? ¿Aún quieres que viajemos juntos? Creo que puedo aguantar algunos follones más en mi vida. Solo quería cambiar unas cosas. Sí, por supuesto. ¿Juegas al ajedrez? A veces hay que sacrificar una pieza para seguir jugando. Tenlo en cuenta. Disculpe. No hemos llegado hasta la cima jugando limpio. Solo necesito recuperarme, ¿sabes? No hay mucha gente dispuesta a viajar con un necrófago. ¿Sabes? Ni siquiera uno con mi carisma. Bueno, ¿podemos seguir adelante con esto? Ahora no. Lo que tú digas. Solo necesito recuperarme, ¿sabes? Oye. Dígamelo. Oye. ¿Qué pasa? Tengo mucho que hacer. Hancock. Mira quién llega. ¿Vamos otra vez? Vamos allá. Hecho. No dejes que te convenza de... ¿Qué? ¿Tienes celos? Va. Solo necesito recuperarme, ¿sabes? Oye. Dispara. Venga, circula. Misión cumplida. El temido Shin-Jin ya no está entre nosotros. Y así cae el malvado Shin-Jin. Y podremos caminar por la cuerda floja de la libertad un día más. Toma esto por los esfuerzos. ¿Tienes algún otro encargo? Ya has hecho más que suficiente, colega. Ah, Ken, amigo. ¿A qué viene esa cara? ¿Has conseguido lo que querías? Me torturaron. Casi me matan. No es como los programas de radio. Oye, ¿a quién no lo han torturado de vez en cuando? Los enfrentamientos siempre dejan algún tipo de cicatriz. ¡Anímate! Good Neighbor es un lugar un poco más seguro, gracias a vosotros. ¿Qué sería de Mortaja Plateada sin su fiel amigo, Red Reinhardt? Esto significa mucho para mí. Voy a necesitar un poco de tiempo para curarme, ¿sabes? Pero tengo un proyecto especial en mente solo para ti. Conectaré mi emisora de radio si hago algún avance. Hola. Venga, circula. Oiga. He pensado en lo que Hancock y tú dijisteis. He decidido que no puedo rendirme, pero pelear no es lo mío. Al menos puedo seguir enredando para intentar que tu traje de mortaja sea aún mejor. ¿De qué tipo de mejoras estamos hablando? El blindaje es bueno, pero podría ser mejor. Y quizá podría...
He estado trabajando en mejoras para el traje. ¿Quieres que me ponga manos a la obra? Adelante. A ver, tengo un nuevo chaleco antibalas para debajo de la gabardina. Vale que la vida en Good Neighbor no es para todo el mundo. Mejor que la salud. Lo siento, Mortaja. No tengo ninguna mejora lista. No le daría ni la hora. A lo mejor un día podría... Atención. Tienes mi atención. Hancock. Se te nota con cierta tensión. ¿Qué piensas? Las armas fiables están muy cotizadas en la Commonwealth. ¿Todo va bien entre tú y yo? No soy fácil de complacer. Tú y yo vamos bien. Eso es todo. Lo pillo. Sí, pero mejor que la gente sepa que todavía puedo ensuciarme las manos. Además, no era personal, no había que torturarle. Siempre me privas de toda la diversión. ¿Juegas al ajedrez? A veces hay que sacrificar una pieza para seguir jugando. Tenlo en cuenta.